Detectan cepa brasileña en Guatemala y asedia a Chiapas. Encuentran cadáver en bolsa de plástico en los Altos. En Panorama Nacional, Aureolas lleva pruebas a AMLO sobre presuntos vínculos de Morena y Narco en Michoacán. En Panorama Internacional, sismo de magnitud de 5.1 grados acude oeste de Cuba. Es raro que haya sismos allá. En Tendencias y Noticias en Redes Sociales, Salario Rosa y Cristian Rey son los temas esta tarde. Esto y más en Chiapas al cierre este martes. Muy buena tarde qué gusto saludarlo ya estamos completamente en vivo en 97.7 de frecuencia modulada la radio del diario y además completamente en vivo también en las plataformas digitales del diario de chiapas soy Efraín meneses zona 7.0 y por supuesto gracias a usted que está en sintonía y frecuencia con todos nosotros y vamos a empezar con la información importante del día y como, como siempre un cordial saludo de parte de nuestro director general Gerardo Toledo Cautiño y nuestro gerente general Rogelio Toledo Cautiño, ambos comprometidos con la información y con la vanguardia tecnológica. ¿Y qué le parece? Nos vamos a ir a información importante y nos vamos a enlazar vía telefónica hasta la frontera con Guatemala. Y es que allá nuestro compañero José Cancino tiene información importante porque detectaron ya una cepa brasileña en Guatemala y obviamente ya está asediando a México por la entrada por Chiapas. Así es que vamos con esta información importante, Pepe. ¿Cómo estás? Buena tarde. Te escuchamos. Efren, qué gusto saludarte en esta tarde lluviosa de nueva cuenta aquí en la frontera sur, como ya es común. Y bueno, llevábamos prácticamente dos semanas con buenas noticias y hoy, pues, lamentablemente llega una mala. No todo puede ser miel sobre hojuelas y es que Guatemala detectó hoy, informaron las autoridades del Ministerio de Salud, la nueva cepa, bueno, nueva cepa para Guatemala y para nosotros de Brasil que ya está presente en territorio guatemalteco, fueron detectados al menos tres casos en pacientes que ya están internados en alguno de los hospitales de este país, aún no han revelado en qué parte de la geografía guatemalteca eh, fueron localizados estos tres casos de la nueva variante del COVID brasileña pero esta situación pues evidentemente enciende las alarmas en este país y por supuesto en Chiapas, aquí en la frontera sur, debido a que hasta el momento de freno auditorio pues no existen los filtros sanitarios indispensables que deberían de estar en la franja fronteriza con Guatemala, en los dos puertos internacionales, tanto en Talismán como en Ciudad Hidalgo, y por supuesto todos los caminos de extravío que se comparten entre ambos países. El Ministerio de Salud informó que en las próximas horas pues estarán en comunicación con las autoridades tanto de Honduras como de México para pues intentar trazar alguna estrategia en torno a las fronteras terrestres que se tiene, las aéreas pues eh, resultan ser otra cosa porque hay mayor vigilancia epidemiológica, pero en lo que compete a las fronteras terrestres pues sí es una situación bastante complicada debido a que no ha habido hasta este momento control en el paso ilegal de personas de un lado a otro. Y es que es importante recordar, Efren, que aquí en la frontera sur existen más de 100 pasos informales entre toda la zona limítrofe con Guatemala, lo que dificulta aún más la contención de este virus y de esta cepa brasileña, que según las autoridades guatemaltecas y lo que ya se sabía también, es que ataca también mucho a los jóvenes y que son muy vulnerables los jóvenes, hablando de personas del rango de 17 a 29 años y que evidentemente pues causa bastante preocupación en esos momentos en Guatemala, donde la vacunación, como ya lo habíamos reportado, pues es lenta y ha provocado pues una marejada de guatemaltecos que lleguen hasta esta parte de Chiapas, a municipios como Zapachula, Chico, Cacahuatán, Suchiate, a buscar la inmunización a través de las distintas casas farma farmacéuticas que ya se están aplicando aquí en Chiapas. Así que noticia mala para la frontera sur, porque esta cepa, pues ya acecha a territorio chiapaneco y mexicano. Y ya está presente en territorio guatemalteco, en Pues, Pepe, lamentable noticia la que tú nos adelantas y nos comentas, y obviamente llama también mucho la atención y preocupa, porque sabemos que ahora, por ejemplo, con la vacunación de 40 a 49 años, no hubo tanta afluencia como la que se esperaba al menos en Tapachula. El gobernador estuvo hace un par de días de gira por allá con ustedes, y él anunciaba e invitaba a la gente, porque decía que había muy poca afluencia en los módulos de vacunación para este registro de 40 a 49 años, ¿verdad? Así es fren eh, las autoridades estatales eh, se ha, pues han hecho el exhorto a la población para que acudan a estos módulos de, vacu de vacunación porque evidentemente se ha visto una disminución en este sector poblacional de 40 a 49 años. No están acudiendo como acudieron las personas de 60 a 69 años y esto pues causa una preocupación entre las autoridades, entre la misma sociedad que ya está vacunada. Porque los guatemaltecos que son los que están viajando hacia esta parte del territorio chiapaneco, pues sí la están aprovechando, pero los mexicanos no lo estamos haciendo. Solamente hace unos días, en una de las escuelas que se instauraron como módulo de vacunación en el municipio de Suchiate, había aproximadamente 150 guatemaltecos del rango de 40 a 49 años que estaban esperando la inmunización. Sin embargo, la afluencia de mexicanos era muy baja. Entonces, el exhorto es ese, Fren Auditorio, hay que acudir a la vacunación. La vacunación es un método de prevención. Para que el COVID, si no pega, no pegue tan duro por lo menos y que se sigan las indicaciones que las autoridades del Estado y las de salud están emitiendo a la población. Todo esto con, un, con la única finalidad de que no se expandan los contagios y ahora con esta cepa brasileña que tenemos aquí en la puerta sur del país, pues que no llegue a territorio mexicano y que no contagie a más personas. Efren. Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Pepe. Vamos a estar pendientes de la información, cómo fluye estos días y por supuesto estamos al tanto. Un abrazo, hasta allá. Abrazo de vuelta a la capital de Fren, buenas tardes. Gracias, mi estimado José Cancino, usted puede leer toda la información completa que él nos manda, por supuesto, en el impreso todos los días y búsquelo con su voceador de confianza. ¿Qué le parece si seguimos hablando de estos temas del COVID-19? Y es que de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas, al iniciar esta semana número 20 en semáforo verde ya, el estado de Chiapas reporta 28 Casos nuevos y un deceso por COVID-19 en las últimas horas. Así lo informó, como le decíamos, la Secretaría de Salud en el Estado. Los casos recientes se distribuyen de la siguiente manera para que usted tome nota y entienda que todavía sigue vigente el COVID-19. Tuxla Gutiérrez con siete casos. Tapachula presentó cuatro casos. Amatenango de la frontera, oiga, tres casos. Y Pichucalco, ahí en la zona norte, dos casos en las últimas 24 horas. Mientras tanto, Arriaga, Berriozábal, Cacahuatán, Chanal, Chapa de Corzo, Huxtla, Las Margaritas, Mazatán, Ocosingo, Palenque. Lux, Chico y Villaflores presentaron un, un contagio nuevo en cada uno de estos lugares en las últimas 24 horas. Se trata de 18 mujeres, entre ellas dos menores de edad, por cierto, y 10 hombres, de los cuales solo cinco pacientes tienen datos de comorbilidad como obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Sobre el fallecimiento por esta enfermedad, la dependencia estatal comunicó que corresponde a una persona del sexo masculino de 72 años de edad con residencia en el municipio de Tapachula, quien presentaba diabetes e hipertensión. Ya que estamos hablando de los temas de la pandemia, bueno, pues los restauranteros señalan que todavía no han podido recuperarse eh, económicamente por las pérdidas por la pandemia e incluso aseguran que muchos comercios podrían quedarse ya prácticamente desaparecidos o fuera de circulación. Vamos a este reporte. Los comercios de Tuxla Gutiérrez buscan la manera de levantarse del impacto mediático que ha dejado el COVID-19. Son cientos de empresas que en estos momentos tambalean por el, la endeble finanza y no les alcanza para tener ganancias solo sostenerse. Ante esta situación, un plantón en el centro de la ciudad en estos momentos lo único que provocaría es el cierre total de diversos comercios que, si se posicionan en este sector de la ciudad, tendrían grandes pérdidas. Por esta razón, es que los maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estén pensando en realizar un plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez, lo único que provocaría es el cierre definitivo de cientos de comercios que en estos momentos están haciendo hasta lo imposible por sobrevivir. Así lo señaló Guillermo Acer Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Explicó que los restaurantes del centro de la ciudad están sobreviviendo, saliendo con recursos solo para mantenerse. Pero si hay un nuevo plantón, las condiciones no están para soportarle y eh, más del 10% de estos comercios tendrían que cerrar definitivamente. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza. Así es, situación complicada lo, la de los restauranteros, pero también el sector transporte es otro de los afectados y es que al fomentar la movilidad y conectividad de personas y mercancías, el transporte sostiene la actividad también de otros sectores económicos y contribuye a, cre a crear empleo, añadir valor económico y promover la inclusión social. Así lo destacó Alejandro López Franco, titular del Instituto Queretano del Transporte, durante la ponencia Impactos de la pandemia en el transporte público realizada en el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. En este evento, como parte de las actividades de conmemoraciones previas al Día Nacional del Ingeniero, el funcionario queretano compartió varias estrategias públicas implementadas en aquel estado. Refirió a la importancia de atender este rubro subrayando que el transporte terrestre, escuche usted, abarca el 2% del empleo mundial con cerca de 60 millones de personas de los cuales 13 millones en el mundo pertenecen al transporte público, es decir, un 20% de ese sector. En cifras nacionales dijo que se estima que el 75% de las concesiones son de transporte público, en atención a 50 millones de usuarios que representan el 40% de los ciudadanos del país y al que se destina cerca de un 19% del gasto corriente familiar, tomando el promedio de 7 mil pesos como ingreso. Destacó que la pandemia por el COVID-19 ha generado impactos negativos en el transporte, ya que en México, escuche usted, se estiman pérdidas económicas del sector de más de 17 mil millones de pesos tan solo durante el 2020, con problemas para mantener la operación óptima, disminución de ingreso por distanciamiento físico, destinar recursos adicionales para desinfección, entre otros rubros. Imagínese, 17 mil millones de pesos perdidos por el transporte o el sector transporte tan solo en el 2020. Por la pandemia. Y en ese contexto siguen los impactos de la economía, y bueno, los tortilleros de Chiapas lamentan ya el incremento de la harina, que obviamente podría darse como esta repercusión desde el año pasado con la negatividad económica. Vamos al reporte. ¿Qué tal? Un gusto saludarles, referirles que ante la polémica que se ha generado en el sector tortillero, varios grupos y sectores han se han pronunciado ante la situación que se tiene y es que refieren se han tenido incrementos de hasta mil quinientos cincuenta pesos en la tonelada de harina lo cual perjudica de manera directa el costo del kilo de tortilla en el estado de Chiapas y en varias regiones de la entidad en este contexto Agustín Figueroa Flores quien es presidente de Tortillerías Unidas Trinitaria con más de cuatrocientos agremiados señaló que eh, son las harineras las eh, pues prácticamente causantes de estos incrementos. Aseguró y han pedido la intervención de las autoridades federales y estatales para que se tenga acción oportuna y con ello no se siga golpeando de manera importante la economía de los ciudadanos chiapanecos. Aseguró que debido a esta situación se prevé que a partir del próximo primero de julio se tenga un incremento de uno o hasta dos pesos, teniendo que llegar el kilo o el precio de tortilla en el estado de Chiapas hasta veinte pesos, dependiendo de la región aseguró que la Profeco y diversas instancias deberían de hacer su trabajo y con ello verificar que la situación eh, de las eh, harineras es bastante eh, perjudicial ante eh, la economía de los mexicanos ya que al adquirir pues obviamente este, esta materia prima de otros países es prácticamente exportarlos se están teniendo estos incrementos. Así que otro golpe a la economía de los chiapanecos y mexicanos. Se prevé un incremento al precio de tortilla llegando hasta 20 pesos en algunas regiones de Chiapas. Informó para el diario de Chiapas Eden Gómez. Perfecto, ahí está el reporte. Queremos agradecer a usted todos sus comentarios y sus saludos a través de redes sociales. Un saludo especial al amigo Francisco Juárez. Jonapá, Francisco Javier Juárez Jonapá, que nos está viendo a través de Facebook. Claro, un saludo a ti y a toda la familia. Gracias por estar pendiente de Chiapas al Cierre en Facebook. También un saludo especial a usted que nos está escuchando a través de la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Toda la información importante y la mejor música en el mismo lugar, en el mismo espacio, que es esta frecuencia 97.7 de FM, la radio del diario. ¿Qué le parece si vamos a promocionarles el primer corte de esta tarde? Y regresamos con más información en Chiapas al Cierre. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Bien, gracias por continuar con nosotros y vamos con información importante y vea que esto, esto que acontece allá en los altos de Chiapas, porque localizaron el cadáver de una persona, obviamente, en un, una bolsa de plástico, sin duda un macabro hallazgo, pero bueno, quien tiene todos los, los detalles y los pormenores de esta pues terrorífica noticia es nuestra compañera Janet Hernández, corresponsal en los Santos. Janet, ¿cómo estás? Muy buena tarde, qué gusto saludarte. Adelante, por favor, con tu reporte. Hola Efrén, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que dentro de una bolsa de color negra fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en la zona oriente de la ciudad de San Cristóbal. La tarde de este lunes, personas que transitaban en la zona localizaron el cuerpo sin vida del hombre dentro de la bolsa de nylon color negra en un camino de terracería que comunica a la comunidad Agua de Pajarito. Municipio de San Cristóbal, a unos 200 metros del centro turístico de la Cueva del Mamut. El hecho se reportó a las autoridades ejidales quienes a su vez dieron parte a las autoridades ministeriales y policíacas de esta ciudad, quienes de inmediato se trasladaron al lugar junto con personal de protección civil, quienes valoraron a la persona, pero lamentablemente este ya no contaba con signos vitales. El hoy oxiso respondía al nombre de Manuel N., originario de Sinacantán. A, al lugar también arribó un ministerio público quien dio fe del hecho y ordenó el levantamiento del cuerpo minutos después lo trasladaron al cemefo para practicarle la necropsia de ley y que sea esta la autoridad ministerial la que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y dar con el responsable del homicidio también comentarte, Fren, que a última hora este personas aledañas al domicilio del hoy oxiso señalaron que fue su hijo el que lo asesinó junto con uno de sus amigos en el interior de su vivienda, en donde había demasiada sangre, por lo que presumen que ahí fue privado de la vida y poster posteriormente tirado en esta ciudad cerca de la Cueva del Mamut. Eso es de manera extraoficial, no está confirmado, eso es lo que dicen algunos vecinos que, eh, vi que viven ahí en Sinacantán, cerca del domicilio de don Manuel. Hasta aquí el reporte, Fren, muy buenas noches. Pues lamentable noticia y sobre todo macabra. Ya es lo, mi estimada Janet, gracias por el reporte. Vamos a estar al pendiente de más información que fluya al respecto. Claro que sí. Buenas noches. Gracias y por supuesto todos los detalles como le digo usted los puede leer mañana en el impreso del Diario de Chiapas con el voceador de su confianza por supuesto en los principales lugares de toda la entidad. Y vamos con más información importante para usted y le queremos platicar que efectivamente bueno, recuperaron vehículos robados y es que se trata de dos vehículos con reporte de robo que fueron localizados por elementos de la policía. Uno de, los cuales fue puesto, uno de los cuales fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Altos, en tanto que el segundo caso se elaboró registro de denuncia y, por encontrarse en vía federal, quedó a cargo de la Guardia Nacional. En el primero de los casos, los uniformados fueron alertados precisamente de un reporte de robo con violencia en una camioneta marca Nissan, modelo NP-300, con placa del Estado de Chiapas, ocurrido en el municipio de Huistán. Por lo que de inmediato se implementó un operativo de búsqueda en coordinación con personal del escudo urbano C5, logrando su localización sobre el periférico norte-oriente, a la altura de la colonia Benito Juárez, la cual había sido abandonada en el lugar. Al realizar la inspección del vehículo para corroborar precisamente números de serie y registro, los elementos municipales encontraron una mochila de color negro en cuyo interior contenía documentos y objetos personales, así como una fuerte cantidad de dinero mismos que fueron inventariados junto con otros objetos y herramientas para ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Distrito Altos. En lo que corresponde al segundo hecho, los policías recibieron el reporte de robo de un camión de carga marca Ford ocurrido en la colonia 5 de marzo y posteriormente a través de las líneas de emergencia les alertaron sobre la volcadura de un vehículo con características similares, el cual se encontraba en el tramo carretero El Aguaje Rancho Nuevo, a la altura de un sitio conocido como Banco de Arena, corroborando de que se trataba de la misma unidad que minutos antes había sido robada. Así es que el hallazgo de estos dos vehículos allá en la zona de Los Altos. Y también, bueno, en la mañana de este martes, un grupo de personas a bordo de motonetas retuvieron a una unidad de la Policía Estatal. Y elementos que iban en esta patrulla a la altura del mercado de la zona norte, allá en San Cristóbal de las Casas también. Tanto la unidad como los policías estatales fueron llevados a la comunidad San Antonio del Monte de ese municipio. La retención se debió luego de que el conductor de la patrulla tuviera un percance con un motoneto de la organización VANS. Tanto la unidad como cinco policías estatales fueron llevados a la comunidad San Antonio del Monte de ese municipio y después de una hora de estar retenidos y de pagar, por cierto, una multa, fueron liberados tanto la patrulla como los policías. Se desconoce hasta el momento el monto que dieron por la liberación de estos elementos. Como veis, se está haciendo también una constante el hecho de secuestrar, retener y luego exigir pagos para liberar, pero oficialmente eso debería ser un delito porque es la retención ilegal o la privación ilegal de la libertad de las personas, pero bueno, esto se ha hecho ya una constante, sobre todo en los altos de Chiapas. Ya que estamos hablando de cuestiones sociales, pues finalmente cerca de las 8 de la noche del día de ayer, de ayer lunes, perdón, el bloqueo carretero que habían puesto habitantes de los ejidos, el triunfo de Catarina, Julián Grajales y Michoacán, que mantenían desde las 9 de la mañana, por cierto, llegó a su fin y les prometieron que ahora sí les pagarán. Y es que a las 5 de la tarde eh, llegó al punto del bloqueo en el kilómetro 38. Ignacio Medellín Izquierdo, quien fuje como asesor de la Secretaría de Gobierno, pidió hablar con los manifestantes y les dijo que las instrucciones que traía era que el día viernes 2 de julio, a las 11 de la mañana en Palacio de Gobierno, todos los afectados deberán presentarse y traer consigo todos los avalúos de sus terrenos para llegar a un acuerdo para que les paguen todo lo que está pendiente. Como la propuesta satisfizo las peticiones de los colonos antes de las 8 de la noche del día de ayer que concluyó la reunión, de igual manera pues levantaron este bloqueo y el libre tránsito ya se restableció en la totalidad en esta carretera que conduce precisamente hacia la costa. Ahora solo falta esperar que finalmente después de esta reunión sí les paguen a los afectados, porque de lo contrario ya serían más de tres veces las que en la que ellos serían engañados. Y vamos a temas ahora que tienen que ver con la educación, porque resulta que advierten egresados en tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación si no cuentan con la expedición de sus títulos. Por incurrir en un acto que agrava sus derechos académico-profesionales, egresados y egresadas de diversas carreras de pregrado y posgrado de escuelas públicas y privadas del Estado, advirtieron a la titular de la Secretaría de Educación Pública Estatal Rosa Aide Domínguez Ochoa, que de continuar postergando la entrega de títulos, tomarán las instalaciones de la dependencia que asume. Más de 300 alumnos egresados del Instituto de Estudios de, de Postgrado de Tuxla Gutiérrez demandaron a las autoridades de esta institución a que agilice los trámites de titulación de maestría y doctorados ya que desde 2018 no ha liberado ningún título a pesar de que los estudiantes han cumplido con los créditos correspondientes y pagado los derechos en tiempo y forma. Los quejosos señalaron que más de tres generaciones de estudiantes de posgrado en docencia han concluido satisfactoriamente los estudios profesionales en el instituto de estudios, pero poco ha servido porque el documento que avala el grado únicamente es el título y la institución solo ha exigido los pagos pero no ha hecho los trámites correspondientes, porque no contaban con un director general. Por lo anterior, Ahmed Díaz Luciano, ex servidor público del Poder Judicial del Estado, mencionó que lo expuesto por los quejosos da a presumir la falta en el desempeño de las funciones de los servidores públicos de la Secretaría de Educación, lo que puede ser fincado como responsabilidad administrativa, por así estar definido en los ordenamientos legales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. En consecuencia, el especialista señaló que las denuncias de los inconformes pudieran ser constitutivas de responsabilidad administrativa, ya que se ha cortado y violentado el derecho humano a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo, que les acomode, siendo lícitos, porque se observa en la falta de interés que existe actualmente en los niveles de estudios básicos, media superior y superior, aunado a ello la falta de ética laboral por parte de los servidores públicos ya cuestionados. Para finalizar, Díaz Luciano refirió que esta problemática es de interés social, de orden público y observancia general por lo cual la autoridad competente debe iniciar de oficio las investigaciones correspondientes a efecto de que se erradique el procedimiento de responsabilidad administrativa y se sancione y reparen los daños ocasionados. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Situación, por supuesto, preocupante la de los egresados y obviamente está terminando un ciclo escolar, están ellos con esta esperanza de tener sus documentos y empezar a trabajar pronto, sobre todo con estas afectaciones que tenemos de la pandemia. Pero bueno, y tenemos más información también importante porque en Chiapas cerca del mediodía, eh, integrantes de la Ciuac, eh, bueno, pues establecieron un bloqueo para variar en uno de los carriles de Oriente a Poniente, acá en la capital Chapaneca, ubicados frente a la Fiscalía General del Estado, eh, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Colgaron lonas en los barrotes que rodean la fiscalía, donde expresaron exigir justicia y solución a demandas variadas y pendientes que ellos tienen. Esto ocurrió hoy en la capital Chiapaneca, por supuesto en esta instancia que es la encargada de aplicar también la justicia y la procuración de justicia. Y antes de irnos al segundo corte comercial de esta tarde, le quiero agradecer a usted todos sus comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales. Álvaro Castillejos nos comenta por qué los precios de, por qué los precios de las cosas allá en Chiapas están igual que en Cancún. Lo curioso es de que los salarios en Chiapas son, son más bajos que allá en Cancún. Es la observación que nos hace Álvaro Castillejos y le mandamos un saludo que nos está viendo hasta Cancún. Quinta Larro. Jorge Serrano, amigo, gracias. Un saludo. Dice: saludos, estimado Efraín Meneses, abrazo, por supuesto, abrazo de vuelta a ti y a toda la familia. Hasta San Fernando, que siempre nos están viendo, a Leti, y a la pequeñita también. Muchísimas gracias. A la señora Blanca Lidia Montero Díaz, ella nos ve en Chiapa de Corzo, por cierto, una artesana de muchísima calidad y que hace productos impresionantes. Por supuesto, también tiene el sello de marca Chiapas a la señora Blanca Lidia Montero Díaz, allá en Chiapa de Corzo. Gracias por estarnos viendo en Chiapas paz al cierre. Y le queremos recordar a usted la encuesta vigente que tenemos esta semana para que participe también en redes sociales. La pregunta es sencilla y sobre todo tiene que ver en este contexto del tema del de COVID. Y contéstenos con sinceridad, ¿en su familia hay nuevos contagios de COVID-19? Las dos opciones que tenemos son sí o no y esperamos su respuesta y el próximo viernes a las 7 de la noche en este mismo espacio noticioso le daremos a conocer, por supuesto, los resultados de su opinión y de su participación. Con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo corte promocional de esta tarde? Noche acá en Chiapas, al cierre. Por supuesto, un saludo a usted que nos va escuchando a través de 97.7 DFM, la radio de Diario Promocionales, y volvemos. Chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentas y canciones para todos los corazones! <laughs> ¡En la cajita mágica, por el diario de Chiapas TV! Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales. Para bodas. 15 años. Y otros eventos especiales. Golden Century. De ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesita: deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Gracias por continuar con nosotros y saludos nuevamente a la gente que nos está escribiendo en redes sociales, muchos amigos que nos están viendo el día de hoy y ya nos están haciendo favor de contestar esta pregunta de la encuesta que la manera adecuada si usted nos permite sería hacerlo tra a través de Twitter o nuestra página web para que usted pueda llegar ahí. Pero por ejemplo el amigo Francisco Juárez nos dice que no tiene familiares enfermos de COVID-19 en su casa y eso es muy bueno, así es que todos aprovechamos para invitarlos a seguirnos cuidando porque los contagios se siguen dando y si tiene la oportunidad hay que acercarse a esta vacuna. Vacunación que todavía sigue siendo voluntaria y está activa en varios municipios del estado de Chiapas. Lo que no entendemos es por qué no está llegando tanta gente eh, ahorita que se esperaba muchísima afluencia de 40 a 49 años. Y por cierto, el registro si usted lo va a hacer en la página web de la Secretaría de Salud ya permite que las personas de 30 a 39 años se puedan registrar para en espera en cuestión de días seguramente iniciar con la vacunación. Y vamos a otros temas porque la marginación obliga a vivir en zonas de riesgo y esto preocupa porque estamos en una temporada latente de lluvias. La necesidad, falta de oportunidades y la pobreza ha orillado a cientos de familias a vivir en lo que visiblemente es una zona de riesgo. Entre aguas de drenaje, viviendas colapsadas y calles sin pavimentación es como se vive día a día en la colonia 6 de junio y quienes la habitan se aferran a la vida pese a que el peligro los amenace de día o noche. Quienes habitan en la colonia 6 de junio, como la señora Felipa de Jesús Clemente López, narra que vivir en este punto de la capital del estado implica que día a día se asuman las consecuencias de una mala planeación y estructuración habitacional, pero que sin duda abandonarían el espacio si contaran con las posibilidades de vivir en otro lado. Asimismo, Guadalupe Gutiérrez Torres, habitante de la colonia, explica que este espacio en Tuxtla se construyó hace más de 30 años. Pero al encontrarse en una zona inestable y al registrarse los primeros deslizamientos, las familias fueron reubicadas al Ejido el juego para evitar catástrofes humanas. Sin embargo, precisa que su familia y muchas otras nunca se les reasignó una vivienda, ya que a cambio le solicitaban una remuneración económica por más de 10 mil pesos, recurso con el que no contaban y motivo por el cual hasta la fecha los obliga a vivir en la zozobra y en una zona de riesgo. Trienos, y sexenios van y otros vienen, pero para estas familias solo llegan promesas que nunca son cumplidas. Incluso les prometen pavimentar, instalar tuberías de drenaje y más a cambio de su voto. Pero la realidad es que especialistas han señalado que esta zona es inhabitable y esto se comprueba a simple vista y empeora en temporada de lluvias. Para Diario de Chiapas, Ainer González. En fin, situaciones complejas que viven muchísimas familias. Y hay que aprovechar para reiterarle usted el llamado. Si sabe que vive en una zona de riesgo, hay que privilegiar y garantizar la vida. Hay que identificar antes, por supuesto, partes seguras de cercanas a su hogar o en su hogar, además de los refugios temporales que se pueden abrir, que se abren en cada localidad, comunidad, ejido, municipio, colonias. En fin, para estar muy pendientes. Porque se esperan lluvias intensas para los próximos días. Recuerda que los primeros huracanes ya están apareciendo y Chiapas, por su situación geográfica, siempre haya. La atención y genera algún tipo de complicaciones. Si usted vive cerca de afluentes, de ríos o en parte altas o montañosas donde se generan deslaves, por favor, tome sus precauciones. Y vamos a otra información porque también se siguen generando accidentes y es que cerca de las 6 de la tarde de ayer lunes, un vehículo cuyo conductor viajaba a exceso de velocidad para, para variar se salió de la carretera sobre el tramo Salto de Agua a Madero a la altura del balneario Tulija. Se trataba de un vehículo de tres toneladas marca Ford con placa CV6624A, propiedad de la constructora Construcciones Integrales de Chiapas S.A. de que estaba a unos metros de la cita asfáltica y era conducido por Rubén N., quien resultó ileso, solo se reportaron daños materiales. Al lugar acudieron elementos de protección civil, policía municipal y tránsito del Estado, allá de la delegación Salto de Agua. Y aprovechamos para decirle a usted si va a viajar, por cierto, Tome precauciones, no acelere, maneje con cuidado, más si la cita asfáltica está húmeda o mojada por lluvias recientes, por favor, vaya con calma para que llegue, por supuesto, con mucha facilidad y paz a cada uno de sus destinos. Y aquí en la ciudad, bueno, los libramientos, recordemos, son unas vías de comunicación que permiten cierta velocidad, pero no hay que acelerar demasiado porque también se han generado varios incidentes en las últimas semanas. Por favor, maneje, maneje con precaución. Y ahora nos vamos hasta Comitán, porque bueno, allá en Comitán el hallazgo de un cuerpo de un hombre sin vida movilizó a todas las corporaciones policíacas esta mañana tras el reporte de que, por cierto, no tenía brazos, fueron elementos de la policía municipal, quienes confirmaron la muerte de esta persona pero que tenía resulta los brazos adentro de la playera cuestiones visuales de los testigos y quienes reportaron pero finalmente lo triste es de esta persona ya da sin vida y se trata de un indigente con problemas de alcoholismo que estaba sobre una puerta de un negocio ubicado en la 11 calle surponiente peritos y ministerio público acudieron al lugar para ordenar el traslado del cuerpo en calidad de desconocido al semefo y ahora nos vamos un poco más lejos de Comitán, nos vamos a la Trinitaria, porque escuche usted también esta lamentable noticia. Allá en el interior de un domicilio particular, pues le quitaron la vida a una persona del sexo masculino que quedó abatido en el piso. Se trataba de José Odón López López, de tan solo 17 años de edad, imagínense, muy jovencito, quien fue localizado sin vida la noche de ayer lunes en la colonia Antela. La madre del occiso informó a la policía que su hijo ingería bebidas embriagantes con dos amigos y de ahí desconoce qué fue lo que pasó y bueno pues este fue el hallazgo al interior de este hogar con esta familia así es que esperan por supuesto que se dé con el esclarecimiento de esta situación obviamente hay que cuidar a los jóvenes que están sufriendo mucho también los impactos emocionales de la pandemia y el alcohol por supuesto que no es el mejor refugio ni el mejor amigo y su suceden cosas como esta lamentable tragedia allá en la Trinitaria. Y ya que estamos hablando de esa región de la Meseta Comiteca, pues la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, esclareció un homicidio que recientemente le informamos también acá en los espacios del Diario de Chiapas. El 26 de junio del 2021 fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona que en vida respondió al nombre de Ramiro N dentro de unas bolsas en el fraccionamiento Villas de Montebello, allá en Comitán, Chiapas. La necropsia de ley determinó que la causa de la muerte fue traumatismo cráneoencefálico severo, secundario a múltiples fracturas del hueso del cráneo producido por objeto contundente, así como diversas lesiones en su anatomía. Con base en las diligencias realizadas y el testimonio de testigos presenciales, se confirmó la participación de Rogelio N. y Jorge Alberto N. en la comisión de este delito. El sábado 25 de junio del 2021 el imputado estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas con la víctima y riñeron. La madrugada del día domingo 26 de junio el imputado fue observado por uno de los testigos saliendo del área de una construcción del fraccionamiento Villas de Montebello con unas bolsas negras y al ser descubierto este pues se dio la fuga. Se integró la respectiva carpeta de investigación. El fiscal del Ministerio Público solicitó al juez de control la orden de aprehensión en contra del imputado, siendo otorgada ya con fecha 28 de junio del 2021, misma que se cumplimentó en las primeras horas de ese día 29 de junio del 2021. Rogelio N y Jorge Alberto N fueron puestos a disposición del juez de control y en breve el fiscal del Ministerio Público solicitará la vinculación a proceso del imputado por el delito de homicidio calificado en agravio de Ramiro N. La Fiscalía General del Estado refrenda el compromiso con las y los chapanecos para garantizar, por supuesto, el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune. Ya que estamos hablando de Comitán, fíjese lo que hizo este ciudadano. Y es que por falta de agua, allá en los hogares de, Com de Comitán, varias colonias de Comitán, un ciudadano protestó la tarde de ayer. Lavando unas prendas de su ropa en la fuente que se alimentaba de un manantial en el barrio La Pila, que es uno de los más famosos allá en Comitán de Domínguez. Esta fuente se conoce como los Chorros de La Pila y es representativa, como le decíamos, para el municipio de Comitán. La protesta la hizo Carlos López, conocido como el Achigual, quien denunció que desde hace escuche usted seis meses tiene seis meses sin agua potable en su casa. Al igual que los vecinos del barrio de Belisario Domínguez, obviamente han pedido la intervención de las autoridades municipales y como no les hacían caso, convocó a medios de comunicación y se fue a lavar su ropa en esa parte donde cae el agua de esta pila tan famosa en Comitán de Domínguez. Le platicamos un poco a los amigos que nos ven en radio, pues son imágenes que se hicieron virales en redes sociales, esta persona acurrucada lavando su ropa allí en esta fuente que es uno de los atractivos turísticos de Comitán, pero él asegura que tienen seis meses sin tener agua potable al menos en la colonia Belisario Domínguez. Y vamos a otros temas que tienen que ver también con bloqueos, porque como sabemos, pues parece ser un pan de todos los días aquí en Chiapas, en diferentes latitudes, diferentes excusas o pretextos, y es que... Cumpliendo con lo que finalmente advirtieron el día de ayer, docentes de la CENTE, zona 066, mantienen un bloqueo carretero en la carretera, o en el tramo carretero, perdón, Ocosingo-Palenque, a la altura del lugar conocido como El Contento. Exigen, exigen justicia por la negligencia médica que ocasionó la muerte de Dalia Ivón Vázquez Gómez, que es la persona que le platicamos la semana pasada, que perdió la vida cuando entró por labores de parto, tenemos entendido, allá un hospital. En Ocosingo se recomienda precaución a las personas que tienen que circular por esta zona porque hasta donde tenemos información, al menos hasta el cierre de la información de este espacio noticioso, no se ha liberado esta vía de comunicación y tienen que tomar vías alternas o por momentos deciden hacerlo bloqueo-boteo, dejan pasar algunos vehículos pasando o pagando una cuota importante. Y ya que hablamos precisamente de bloqueos, pues resulta que también maestros, alrededor de 250 maestros del NEI, se concentraron para variar en el ya conocido kilómetro 46 de la carretera de Cuota San Cristóbal-Tuxla Gutiérrez para exigir cadena de cambio. Y bueno, varios docentes llevan entre 25 y 30 años de servicio, dicen, y no se los han otorgado hasta el momento. Pues no han obstruido el paso vehicular, no han obstruido el paso vehicular, dejan circular, pero finalmente es una protesta en la que ellos se manifiestan ahí en ese lugar. Así es que si va a viajar a algunos puntos de Chiapas, tenga la consideración que siempre hay organizaciones sociales que están en constante movimiento y hacen este tipo de... De demandas a través o exigencias, a través de bloqueos carreteros, que también, bueno, se han vuelto una constante, así es que muchísima precaución. Se anunciaba también que la CENTE y el CENTE iban a hacer más movilizaciones en los próximos días. Así es que acá le estaremos informando de manera puntual en el diario de Chiapas por todo lo que pudiera acontecer. Y quiero aprovechar para reiterarle el agradecimiento de sus comentarios a través de las redes sociales que nos están llegando en Facebook. Gracias a todos por los comentarios. Un saludo a Valle de Bravo. Que también está viendo el noticiero el día de hoy. Me preguntan por el tema de la vacunación. Tenemos entendido que sigue la vacunación en varios lugares del estado de Chiapas para las personas entre 40 y 49 años de edad, incluso en La Frailesca, por ejemplo, donde hay mucha gente que también está interesada por las vacunas. Hoy estuvieron vacunando en algunos lugares, ayer también, así es que muy pendientes para asistir hay que asistir temprano para tener en tiempo y forma alguna de estas fichas que se dan, porque a veces los lotes son contabilizados, pero entendemos que hay vacunas para todos, solamente es cuestión de acudir en tiempo y forma con la documentación que ustedes ya sabe requieren para que pueda ser vacunado. Y con esta información vamos al tercer corte promocional de esta tarde noche en Chiapas al cierre volvemos con más, no le cambie de frecuencia. In Alliance with the Toledo Foundation. The lack of education is more acute in rural areas, where the population spread, the economic necessity, and the lack of infrastructure become barriers for many to attend school. My goal is to donate 25 mountain bicycles to the schools, so that the students that walk the longest distances can learn without making such effort. The coronavirus pandemic has brought upon us extreme economic and social conditions to the vulnerable elderly, who are at risk. Educación es la clave para abrir la puerta a un futuro Restaurante Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurante Hong Kong. gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por continuar con nosotros, seguimos completamente en vivo en Chiapas, al cierre nos siguen llegando más comentarios, hay gente que está muy preocupada por el incremento del precio de la tortilla dice que efectivamente afecta a la economía de las familias y es que es uno de los productos básicos que generalmente se consume en la mayor cantidad de hogares en Chiapas y que suba pues impacta y seguramente esto trae en escalada o en cascada más bien el aumento del precio de otros productos de la canasta básica, ya le habíamos comentado incluso la semana pasada del aumento de la inflación, varios productos como por el kilogramo de tomate subió bastante, el limón también. Entonces hay que estar muy pendientes de esa situación, que generalmente seguirá afectando a la economía de Chiapas. Ya vamos a la mitad del año. Pero bueno, esperemos mejores noticias, por supuesto, en repunto económico, en facilidad económica, pero es lo que todas las familias esperan. Así es que gracias a ustedes por sus comentarios que nos hacen llegar en las redes sociales. Saludo a ustedes que nos están escuchando también en la radio del diario de Chiapas, 97.7 DFM. Nos dicen la excelente música todos los días. Y sí, claro que sí, yo me atrevo a invitarlo a las 8 de la noche. Escuche el amigo Miguel Sengar con Rock Show. Excelentes, por supuesto, excelentes interpretaciones, los clásicos del rock, efectivamente, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Y vamos con eh, la invitación nuevamente a usted para que participe en la encuesta de esta semana que tenemos vigente. La pregunta es, ¿en su familia hay nuevos contagios de COVID-19? Le pedimos por favor que nos conteste con sinceridad, sí o no los hay, y el día viernes a las 7 de la noche daremos a conocer los resultados de su opinión. Obviamente se siguen presentando casos, el reporte de las últimas 24 horas son 28 casos oficiales nuevos en las últimas 24 horas, pero obviamente sabemos que por cada uno de esos casos... Pues se deben multiplicar por otros más, como estas fórmulas que dieron los, pripo, los propios integrantes de las Secretarías de Salud, tanto estatal como federal, y eso nos indica que tenemos que seguirnos cuidando. ¿Y de qué estamos hablando en redes sociales? Al menos hoy por la tarde, los dos temas importantes eran Salario Rosa y Cristian Rey. Salario Rosa, ya sabe usted que es una estrategia que se genera en el centro del país y, bueno, tienen mucho movimiento a ciertas horas. Comentarios a favor, comentarios en contra por esa política pública en el Estado de México, pero bueno, Salario Rosa fue la tendencia número uno. Y el segundo punto que ha hecho una constante, por cierto, esta semana y la semana pasada es Cristian Rey, este joven que lanza apuestas, ofrece cierta cantidad de dinero para quienes generen resultados, opinión y movimiento, por supuesto, en las redes sociales. De los diferentes, de los diferentes eh, movimientos, precisamente en actividades deportivas, por ejemplo, y en otros rubros. Y además, hay más tendencias que nosotros le queremos compartir a ustedes, que efectivamente están cambiando a cada instante o a cada hora de acuerdo a la afluencia de los mensajes que llegan a través de las redes sociales, Twitter, YouTube o Instagram. Que son efectivamente los más movidos a través de las plataformas digitales. Y vamos a la información nacional, porque resulta que en temas de política y después de que pasaron las elecciones, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, llegó hoy martes a las afueras de Palacio Nacional para presentarle pruebas al presidente Andrés Manuel López Obrador de que el narcotráfico, escuche usted, habría ayudado al Partido Morena en las elecciones el pasado 6 de junio en la entidad. La semana pasada recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los señalamientos que hizo el gobernador Silvano Aureoles de que el crimen organizado supuestamente habría contribuido a que Morena ganara las elecciones en Michoacán. Luego de este pronunciamiento, pues el gobernador Aureoles se presentó hoy martes en la puerta de Palacio Nacional para solicitar un encuentro con el presidente López Obrador y presentarle la información que tiene en su poder sobre este tema. Hasta el momento, lo que fluyó en redes sociales es de que no le habían dado esta audiencia al gobernador Aureoles, que traía esta denuncia importante, obviamente, pues impacta. Al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo denuncias muy fuertes cuando están ligando al narcotráfico para garantizar el triunfo de Morena en el estado de Michoacán. Y será un tema que estará en boga en, los, en las palestras políticas en los próximos días para que usted esté muy pendiente. Y también otro tema nacional importante el día de hoy, que ha sido también una constante o tópico importante en los últimos días, es esta situación que padecen los niños con cáncer porque se aseguraba que no se les ha dado los medicamentos adecuados. Y en ese contexto el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy en la conferencia de prensa matutina que su gobierno trabaja y no descansará hasta tener todos los medicamentos oncológicos que las niñas y niños con cáncer necesiten. Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador informó que se han adquirido 21 de los 25 medicamentos que se necesitan para tratamientos oncológicos. Y también reiteró que los medicamentos se están comprando en el extranjero. Sin embargo, reconoció que les llevó tiempo porque tuvieron que enfrentar muchos obstáculos. AMBLO aseguró que su gobierno está consiguiendo precisamente los medicamentos y detalló que existen algunos que son muy difíciles de conseguir y recordemos que incluso también en el estado ha habido algunas manifestaciones por padres de estos pequeñines con cáncer que se quedaron sin medicamentos en el apoyo del gobierno pero esperemos que con esta respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador el panorama vuelva a cambiar y sobre todo la salud de estos pequeñines que necesitan estos medicamentos que brindaba el sector salud pues puedan estar nuevamente vigentes y garantizarles esa estabilidad en materia de salud y vamos ahora a la información internacional. Esto, por ejemplo, para nosotros que estamos en Chiapas y a cada instante, a cada rato, cada día tenemos movimientos sísmicos, no nos asusta tanto un temblor de 5.1 grados. Pero en Cuba, escuche usted, en Cuba casi no se presentan los temblores. Y hoy el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CENAIS, allá en Cuba, informó que un sismo con magnitud preliminar de 5.1 con epicentro a 10 kilómetros de profundidad de Pinar del Río sacudió el oeste de la isla. Sin que se reportaran personas muertas o heridas. La Defensa Civil de Cuba dijo en Twitter que el sismo de magnitud 5.1 tuvo su centro en 22.78 grados latitud norte y 83.22 grados de longitud oeste. Las personas que se encuentran en edificios altos bajaron como medida de protección y autoridades pidieron mantener la calma. Este sismo de magnitud 5.1 grados ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en horario local allá en Cuba. Y no provocó ni daños materiales ni humanos, así lo dijeron las autoridades de Cuba. Se recibieron reportes de perceptibilidad en edificios altos de La Habana, en San Cristóbal y Candelaria, así como en varias localidades de la isla Juventud. En enero del 2020, pues recordemos que un fuerte sismo de magnitud 7.7 se registró en aguas del Caribe y se sintió en varias provincias de Cuba, provocando la evacuación de edificios de La Habana sin que se reportaran daños. Al parecer, el de esta jornada. Solo fue un susto leve para la isla. Lo curioso es que para ellos sí fue noticia porque fue de 5.1, pero casi no se presentan temblores allá. Y nosotros, acá en Chiapas, la verdad es que je, je, vivimos diariamente en un estado totalmente sísmico. Somos de las tres entidades con mayor cantidad de sismos en todo el año y, por supuesto, los de mayor magnitud que se han generado en, en la entidad y a nivel nacional con estos antecedentes. Pero bueno, por eso fue noticia Cuba. Por un sismo de 5.1 grados, que para nosotros a veces pasaría imperceptible, pero para ellos que casi no lo sienten, bueno, finalmente fue noticia. Y ahora nos vamos hasta Miami, porque bueno, sigue todavía el saldo de muertos por este derrumbe de un edificio cerca de Miami que le informamos eh, apenas la semana pasada y ya subió a 11 los muertos, entre ellos están dos venezolanos, mientras prosigue la búsqueda de 150 personas desaparecidas. Y los familiares pues, están desesperados y también lo peor cinco días después de la tragedia. En pos de todas estas explicaciones, expertos analizaban posibles fallas preexistentes en el inmueble de 12 pisos del complejo Champlain Towers, que se desplomó en la madrugada del jueves ahí en Surfside, a unos 20 kilómetros del centro de Miami, desafiando las altas temperaturas y la humedad. Socorristas de Florida apoyados por equipos de Israel y México, que son los topos, por cierto, revisaban los restos de los 55 apartamentos reducidos a escombros. El jefe de bomberos de Miami-Dade, Andy Álvarez, declaró a la cadena ABC que se ven encontrados huecos dentro del edificio donde se podrían hallar algunos sobrevivientes. Nos aferramos a esa esperanza de poder rescatar a alguien vivo, dijo el jefe de bomberos allá en esa localidad. Por lo pronto, amigos y vecinos de los ocupantes del edificio participaron en una vigilia en una playa cercana allá ayer lunes por la noche, llevando flores blancas y sollozando mientras una persona quemaba incienso y hacía sonar un gong. O efectivamente, no pierden la esperanza de encontrar a sus familiares y son 150 personas que todavía están declaradas como desaparecidas, obviamente hay varias nacionalidades, incluso ya habíamos informado también que había familiares de algunos diplomáticos en América Latina que tuvieron que trasladarse a ese lugar para esperar respuesta de sus familiares, vamos a esperar qué ocurre. En las próximas horas y por lo pronto el equipo de topos, que son estos rescatistas mexicanos muy famosos que están activos desde el temblor del 85 y que son expertos en la materia, también están ayudando y coadyuvando en estas labores de limpieza y sobre todo de encontrar a alguien vivo en estos lugares, que se tienen que hacer los movimientos con muchísima cautela para no generar más daños estructurales, para no generar más problemas y pudieran opacar, por supuesto, a quienes están todavía con vida, que se espera puedan encontrarse bajo los escombros allá en este edificio que prácticamente de 12 pisos, que se desvaneció a la mitad. Queremos recordarle a usted la encuesta vigente de esta semana. Es una pregunta interesante porque seguimos hablando de los temas de la pandemia. Estamos en este auge con la vacunación activa para personas de 40 a 49 años de edad. Y es importante saber cómo vamos con el COVID-19. La Secretaría de Salud obviamente nos reporta todos los días de manera, de manera oficial los casos. Le decíamos 28 en las últimas 24 horas. Pero en el caso de usted... ¿Tiene familiares que eh, tengan alguna situación de COVID-19? ¿Algún familiar que sí tenga COVID-19 en casa? Contéstenos poniendo sí o no, por supuesto, a través de la encuesta que tenemos activa en Twitter. Y el día viernes a las 7 de la noche daremos a conocer los resultados de su opinión y de su participación. Y antes de irnos, le quiero informar de última hora también que, bueno, el conductor hubo un suceso aquí en la entrada. De Tuxla Gutiérrez, la mañana de este martes, y es que el conductor de un tráiler se quedó sin frenos. Y es un tráiler con 31 toneladas con material para la construcción, pero gracias a la apariencia del conductor pudo entrar a la rampa de frenado ubicada en la carretera que conduce. Ocos o Cuautla a Tuxla Gutiérrez y esta pericia afortunadamente salvó muchísimas vidas, la recordamos maneje con precaución, si va a salir déle una checadita al carro, el tema de los frenos es fundamental y sobre todo ahora que está lloviendo mucho, hay que tener toda esta precaución Son las 8 de la noche, nos vamos gracias a usted por habernos acompañado se queda con el amigo Miguel Sengar en Rock Show, por supuesto en la radio del diario soy Efrén Meneses, usted ha quedado bien informado. Disfrute el resto de la noche de este martes, como usted ya sabe y como tiene que ser, por supuesto, de la mejor manera.